Bienvenidos a la sección número 24 de la materia La Doctrina Bíblica del Santuario. Estábamos con un punto clave aquí de Romanos 5:10, donde se nos dice que, bueno, leámoslo de nuevo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí tenemos dos cosas claves. Somos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo. Y somos salvos por la vida de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? ¿Por qué por la muerte somos reconciliados y por qué por la vida de Él somos salvos? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, debemos tener claro en primer lugar que todo esto ocurre en Cristo. No hay otra forma, es en Cristo. Pero somos reconciliados por su muerte y salvados por su vida. O salvos por su vida. ¿Cómo es que Cristo nos salva por su vida? ¿No es que con su muerte allí se solucionó todo el problema del pecado? Cuidado. La muerte de Cristo cancela nuestra cuenta con Dios. ¿De acuerdo? Él nos sustituye en su muerte. Nos sustituye, murió por nosotros. Todos entendemos eso. Canceló nuestra deuda. Canceló tu deuda, John. Pero el que se me cancele mi deuda de pecado no necesariamente me salva. Porque se ha cancelado mi deuda, pero en mí tiene que ocurrir algo para que me metan al cielo. No me pueden meter como estoy. Ya no tengo cuenta pendiente con Dios. Me la saldó Cristo muriendo por mí, pagando por mí. Me saldó la cuenta. Pero mi problema no es solamente cuenta pendiente. Mi problema también es pecado en mí. Cristo me salva de la cuenta, pero no solo de la cuenta. Me salva de la paga del pecado, pero no solo de la paga del pecado con su muerte. Cristo me salva también del poder del pecado. Y esto dice la Escritura que lo hace con su vida. ¿Cómo es eso? Bueno, hay dos eventos en la vida de nuestro Señor que aclaran esto en una forma sencilla, fácil. Y es, por un lado, su muerte, por otro lado, su bautismo. Su bautismo, que es, por supuesto, antes de su muerte. ¿Cómo es esto? Cristo ocupó nuestro lugar como sustituto, como si lo hubiéramos hecho nosotros, tanto en su bautismo como en su muerte. Repito, Cristo ocupó nuestro lugar como sustituto, como si lo hubiéramos hecho nosotros. Tanto en el evento de su bautismo por Juan, en el momento allí cuando fue bautizado por Juan en el Jordán, como por su muerte en la cruz. En los dos eventos, Él es nuestro sustituto. El pecado nos separó de Dios, nos enemistó con Él, pero no a Él con nosotros. ¿Comuniqué eso? Nos separó a nosotros de Dios, el pecado. Nos enemistó a nosotros con Dios, pero no a Dios con nosotros.
El pecado no pudo hacer eso. Satanás pudo lograr que el hombre se convirtiera en enemigo de Dios, pero no pudo lograr que Dios se convirtiera en enemigo del hombre. Y esto es fascinante. Dios es amor. Esa es su naturaleza. Él no deja de amarnos por el hecho de que el pecado nos convirtió en sus enemigos. La prueba de ello es que Cristo murió por nosotros siendo sus enemigos. Nunca podría haberlo hecho si fuera nuestro enemigo. Estamos captando. Es por eso que tiene autoridad moral para mandar a todos sus hijos, su simiente, a que amen a sus enemigos. Él demostró que se puede hacer, pero solo con el amor de él. Ahora bien, ¿cómo se da la reconciliación con Dios siendo aún enemigos, tanto en el bautismo como en la muerte de Cristo? Veamos. Entremos un poquito en el caso del bautismo. El bautismo de nuestro Salvador es mucho más que simplemente el inicio de su ministerio, como muchas veces se ha visto. Es mucho más que eso. El bautismo de Cristo fue un acto decisivo en la reconciliación del hombre caído con Dios. En el bautismo de Cristo, la trágica historia de la enemistad del hombre caído con Dios se interrumpe abruptamente y se revierte para convertirse en la historia de la enemistad del hombre caído contra Satanás. Esto en aquellos que aceptan el plan de la salvación en Cristo. ¿Cómo es que se da tal cosa? ¿Por qué el bautismo de Cristo interrumpe la historia de la enemistad del hombre caído con Dios para iniciar la historia de la enemistad del hombre caído con Satanás o contra Satanás? Bueno, además de muchos otros propósitos que no veremos aquí, el bautismo de Cristo, dentro del marco del plan de la salvación, tiene como propósito el aspecto de sustitución. Sustitución. Es decir, además de muchas otras cosas, el bautismo de Cristo es sustitutivo. Como sustitutiva fue su muerte en la cruz. ¿Qué significa esto? En el bautismo de Cristo, Dios declara y reconoce a Jesús como, ¿recuerdan? Como su Hijo amado. Todos sabemos eso. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 17. Marcos 1, 11. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pues bien, en la aceptación de Jesús como Hijo de Dios, es aceptada la humanidad representada por Él al haber asumido la naturaleza humana caída. ¿Transmití bien eso? Estoy dándole varios elementos claves que no debieran ser vistos muy rápidamente, porque son claves para entender lo que sigue. Repito, en la aceptación de Jesús como Hijo de Dios, en el bautismo, es aceptada la humanidad, representada por Él al haber asumido la naturaleza humana caída. Es decir,
al aceptar el Padre al Hijo, queda aceptada la humanidad que Él representa, rompiéndose en esa forma la historia de la enemistad de la humanidad caída con Dios. Se rompe la historia de esa enemistad. O sea, en el bautismo de Cristo se interrumpe la enemistad del hombre caído con Dios y se reanuda, se restablece la amistad del hombre caído con Dios. Amistad que luego va a ser consolidada, luego va a ser ratificada, consumada en la muerte de Cristo y luego celebrada en su resurrección, como señal definitiva de la victoria contra el pecado. Victoria que hace posible que esa amistad con Dios sea restablecida en forma total y en forma definitiva. En palabras de Elena de White, miren cómo ella puso esto. Dice, La Temperancia, edición 1976, página 244. Edición digital. En el mundo prosigue una gran controversia. Satanás está determinado a que los seres humanos sean sus súbditos, pero Cristo ha pagado un precio infinito para que el hombre pueda ser redimido del enemigo y para que la imagen moral de Dios sea restaurada en la raza caída. Al instituir el plan de salvación, Dios ha hecho resaltar que da al hombre un precio infinito. Pero Satanás procura anular este plan, haciendo que el hombre no cumpla las condiciones bajo las cuales se proporciona la salvación. Ahora noten. Dice, cuando Cristo comenzó su ministerio, se arrodilló a la orilla del Jordán y ofreció una petición al cielo a favor de la raza humana. Noten dónde empieza el asunto. Cuando Cristo comenzó su ministerio, se arrodilló a la orilla del Jordán y ofreció una petición al cielo. ¿Qué fue lo que oró? No dice, ¿verdad? En la Biblia no nos dice. Dice, ofreció una petición al cielo a favor de la raza humana. Había recibido el bautismo de manos de Juan y los cielos se abrieron. El Espíritu de Dios en la forma de una paloma lo rodeó y del cielo se oyó una voz que decía, perdón, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Fue oída la oración de Cristo por un mundo perdido y todos los que en él creen son aceptados en el amado. ¿Estamos captando? ¿Qué fue lo que oró? Nuestra reconciliación. Dice, fue oída la oración de Cristo por un mundo perdido y todos los que creían en él son aceptados en el amado. Mediante Cristo, los hombres caídos pueden hallar acceso al Padre, pueden tener gracia que los capacite para ser vencedores por los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. ¿Qué tenemos? Después que él es bautizado, en esa oración que hace al Padre, es una oración intercesora. Pide por nosotros. Pero es que hay mucho más en esto. Él pide como nuestro representante, como uno de nosotros. Cuando ora ahí, lo hace como lo que es, como uno de nosotros, con naturaleza humana caída. Por eso, cuando es aceptado por el Padre, lo que es aceptado por el Padre es ese ser con naturaleza humana caída, en representación nuestra, y en él somos entonces aceptados todos. No solo en la cruz, nos sustituyó. Ya lo había hecho mucho antes. Es más, ustedes pueden verlo en Getsemaní.
¿Qué pasó en Getsemaní? Casi muere. ¿Cómo? ¿No es que fue solo en la cruz que cargó nuestros pecados? No, no fue solo en la cruz. Él cargó nuestros pecados siempre. Solo que en la cruz fue el clímax. Pero avancemos. Es entonces precisamente después del bautismo de Cristo, habiendo sido públicamente aceptado por Dios como el Hijo amado, en representación de la humanidad caída, que se da el episodio en el que haya cumplimiento la primera profecía de Génesis 3:15, donde la simiente de la mujer, Cristo el Señor, en representación de la raza caída que vino a redimir, desbarata el plan de Satanás de mantener enemistado al hombre con Dios. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo desbarata Cristo el plan de Satanás? Amistando de nuevo a la humanidad caída con Dios en su persona. Y derrotando el poder de Satanás que había producido esa ruptura entre la amistad de Dios y el hombre. Ese poder del enemigo es derrotado en las tentaciones del desierto, inmediatamente después de que Cristo es aceptado como el amado, en representación de la humanidad caída que acepta el plan de la salvación. ¿Se transmitió bien eso? Las tentaciones de Cristo vienen inmediatamente después de que se declara públicamente que Él es aceptado como el amado de Dios. En Él somos aceptados todos. ¿Ok? Allí Cristo empieza a romper la enemistad del hombre con Dios. Pero Cristo viene no solo a romper esa enemistad del hombre caído con Dios, de tal manera que pueda reconciliar de nuevo a ese hombre caído con Dios, sino que viene también a romper el poder de Satanás que ha ejercido sobre este mundo por causa del pecado. ¿Cómo lo hace? Inmediatamente después de que es aceptado en representación nuestra ante Dios como nuestro sustituto, ahora sale para mostrarle a ese hombre sustituido cómo se vence el pecado, a fin de que sea salvo del poder del pecado. No solo de la consecuencia del pecado, que es la muerte, sino del poder del pecado en su vida. Por eso dice que nos salva con su vida, nos salva del poder del pecado. Elena de White, refiriéndose al significado de la victoria de Cristo en las tentaciones del desierto, lo explicó así. La temperancia, misma edición anterior, página 245. Edición digital. Dice, después de su bautismo, Cristo fue guiado por el Espíritu al desierto. Había tomado la humanidad sobre sí. Noten cómo enfatiza ella esto. Había tomado la humanidad sobre sí y Satanás se jactaba de que lo vencería, como había vencido a hombre fuerte de los siglos pasados. ¿Qué dijo Satanás? Aquí va a pasar lo mismo. De todos estos siglos anteriores. Pero dice ella, y lo azotó con las tentaciones que habían causado la caída del hombre. ¿Ven? Las mismas. Con las tentaciones que habían causado la caída del hombre. Había de decidirse en este mundo el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Si el tentador podía tener éxito venciendo a Cristo, aún en un solo punto, el mundo sería dejado a la perdición. Satanás quería tener poder para herir la cabeza del Hijo de Dios. Él tenía claro Génesis 3:15. Satanás. Dice, Satanás quería tener poder para herir la cabeza del Hijo de Dios, pero la simiente de la mujer había de herir la cabeza de la serpiente. Cristo había de desbaratar al príncipe de la potestad de las tinieblas.
Cristo ayunó en el desierto durante 40 días. ¿Para qué lo hizo? Había algo en el carácter del Hijo de Dios que requería una humillación y sufrimiento tan grandes. Y responde ella, no, era sin pecado. Soportó toda esa humillación y aguda angustia por causa del hombre caído. Y nunca podemos comprender el carácter oprobioso del pecado, de la complacencia del apetito pervertido, excepto cuando comprendemos el significado espiritual del largo ayuno del Hijo de Dios. Nunca podemos comprender la fuerza y poder cautivador del apetito pervertido hasta que discernimos el carácter del conflicto del Salvador que vence al vencer a Satanás. Ahora escuchen. Colocando así al hombre en terreno ventajoso, donde por los méritos de la sangre de Cristo puede resistir a los poderes de las tinieblas y vencer por sí mismo. ¿Qué está diciendo? Que en la victoria que alcanzó él en las tentaciones del desierto, colocó al hombre en terreno ventajoso, donde puede vencer. ¿Por qué? Él fue su sustituto. Le enseñó cómo vencer el pecado. El Cristo triunfante, edición 1999, 23 de julio, edición digital, dice, cuando Cristo, luego de su bautismo, se arrodilló a orillas del Jordán, hubo una luz esplendente que descendió como una paloma de oro bruñido y lo iluminó. En tanto que desde el cielo se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Hemos leído estas palabras sin haber tomado en cuenta su significado. Pareciera que no entendemos el valor que tienen para nosotros. Nos dicen que somos aceptados en el amado. Cristo extiende su brazo humano para circuir a la raza caída. En tanto que con su brazo divino se aferra al trono del Altísimo, uniendo así la tierra y el cielo, a los seres humanos caídos y finitos con el Dios infinito. Y esta tierra, que se divorció del cielo, se reconcilia con él. Una comunicación se abrió con el cielo por medio de Jesucristo, por la que la raza humana que había caído es conducida nuevamente al favor divino. Aquí Jesús pasó por el desierto de la tentación y fue objeto de una prueba muchísimo más severa que la experimentada por Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Qué logra con su victoria después de que es aceptado como el amado en representación nuestra? Reconciliar al hombre con Dios. Demostrarle el poder para vencer el pecado, para que sea salvo de ese poder. Una más. El deseado de todas las gentes, edición 1955, páginas 87 y 88. Dice, las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. No obstante, todos nuestros pecados y debilidades no somos desechados como inútiles. O a pesar de eso. Dice, Él nos hizo aceptos en el amado. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. Nos habla del poder de la oración, de cómo la voz humana puede llegar al oído de Dios y ser aceptada vuestras peticiones en los atrios celestiales. Por el pecado, la tierra quedó separada del cielo y enajenada de su comunión, pero Jesús la ha relacionado otra vez con la esfera de gloria. Su amor rodeó al hombre y alcanzó
el cielo más elevado. La luz que cayó por los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oremos para pedir ayuda con que resistir a la tentación. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aquí está citando a Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y dice ella entonces: nuestro Redentor ha abierto el camino, de manera que el más pecaminoso, el más menesteroso, el más oprimido y despreciado puede hallar acceso al Padre. Todos pueden tener un hogar en las mansiones que Jesús ha ido a preparar. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Interesante la aplicación que ella hace de eso. ¿De cuándo ocurrió eso? Dice que fue en la oración de Jesús. Abrió la puerta que estaba cerrada. La oración de Cristo, leo en A fin de conocerle, página el 25 de enero. La oración de Cristo en la orilla del Jordán incluía a cada uno que creyera en Él. Esto es clave, que creyera en Él. La promesa de que sois aceptos en el amado llega a vosotros, pues Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Cristo había abierto el camino para vosotros hasta el trono del Dios infinito. Quisiera saber si hasta aquí captamos el punto. Nos sustituyó, no solo en la cruz. Nos sustituyó. Sí, pero es que en el bautismo, y no vamos a entrar en eso ahora, esto lo vamos a ver cuando veamos, cuando entremos en la materia, vida y enseñanza de Jesús. Jesús nos sustituyó en el bautismo, pero ¿qué se hace en el bautismo? ¿Qué hace la persona que se va a bautizar? ¿Qué hace antes? ¿Qué se espera que haga antes? ¿Qué ocurra antes? Que experimente antes. Tiene que experimentar la conversión. Tiene que arrepentirse. ¿Sabe que hay declaraciones de Elena de White en relación a eso? Cristo arrepintiéndose. ¿De qué? Como nuestro sustituto. Esto no es fácil de entender. Pero cuando entremos ahí vamos a ver eso y a leer esas declaraciones de ella. Impresionante. A mí al principio cuando leí eso, me sinceramente no pude entender cómo. ¿Ya? Habla de confesión, habla de arrepentimiento. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y qué significa eso en labios de Cristo? Si Él nunca pecó. Es como nuestro sustituto. Pero como nuestro sustituto, también venció el pecado. Es que allí es donde está el problema. Lo demás lo aceptamos fácilmente. Sí, Él nos sustituyó en nuestra maldad y pagó nuestra deuda. Pero dejamos de lado que nos sustituyó en la victoria sobre el pecado, enseñándonos cómo lograrlo. Van juntas las dos cosas. Ok, nos queda una cita un poco más amplia, la veremos en la próxima sección, si Dios quiere.